Hola amigos, para el día de hoy va a ser un entrenamiento específicamente para lo que es tonificación de pierna más que aumento, ¿vale? Entonces, para empezar, siempre recordamos que debemos hacer un breve calentamiento. ¿Listo? Entonces, el calentamiento vamos a ir. Abres, cierras y bajas a tocar el piso. ¿Listo? Empezamos 20 repeticiones de este calentamiento. Listo. Eso es. Eso es. 3. Siempre recordamos antes de cada entrenamiento hacemos un breve calentamiento del músculo primordial del que vamos a trabajar. Listo, eso es. Contamos 20 repeticiones. Recordamos tomar aire en cada ejercicio. La respiración nunca se nos debe de pronto parar, de pronto siempre debemos saber la toma de respiración cómo es. Eso es. Para empezar con el primer ejercicio, lo que es, vamos a tonificar lo que es la parte de sóleo y gastrocnemio. Entonces, vamos acá, piernas a lo ancho de los hombros, brazos aquí al frente y simplemente lo que vamos a hacer es extiendes y bajas. ¿Listo? Y contamos ahí 20 repeticiones. Eso es. Sí. Ejercicio nos sirve todo, sobre todo para lo que es la tonificación, lo que es la parte de pantorrilla, el músculo sóleo, el músculo gastrocnemio y obviamente los gemelos también están involucrados en este. Eso, contamos 20 repeticiones. Recuerden que finalizados cada entrenamiento debemos consumir la proteína necesaria para suplementar estos ejercicios que estamos haciendo. Eso es. Para el siguiente ejercicio vamos a flexionar un poco las piernas. ¿Listo? Y vamos aquí, mira. Vamos acá y acá. ¿Listo? Eso es. Eso, este ejercicio nos sirve sobre todo para lo que es el músculo aductor, que es la parte inferior acá del muslo. Eso, igual contamos 20 repeticiones. Siempre recordamos que en este ejercicio la espalda va a estar totalmente derecha, que no nos debemos inclinar ni hacia atrás ni hacia adelante. Eso es. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer, una sentadilla y cruzamos acá. Sentadilla y cruzamos acá. Eso es. Cada uno de estos ejercicios nos va a servir para el músculo, lo que es la parte de cuádriceps y primordialmente lo que es el aductor y abductor, que sería la parte externa del muslo. Eso, igualmente contamos 20 repeticiones. Eso está. Listo, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es zancada hacia atrás. Entonces vamos a empezar desde acá. Y mandamos pierna hacia atrás, hacemos una, pierna hacia atrás, hacemos dos. Esto contamos 20 repeticiones cada ejercicio. Recuerden que en cada uno de estos ejercicios deben tomar una postura completamente derecha, deben hacer 12, 15 o máximo 20 repeticiones. Tomamos aire siempre que estemos abajo y lo botamos cuando estemos arriba.
Ese es el ejercicio. Para continuar, va a ser de forma isométrica la zancada. Entonces, vamos a hacer la zancada y vamos a aguantarlo ahí 30 segunditos. Y ahí aguantamos 30 segunditos. Tomamos aire. Entre más podamos bajar la pierna de atrás, sería muchísimo mejor. Eso, aguantamos ahí los 30 segunditos. Siempre cada uno de estos ejercicios se deben hacer 3 series de cada uno de ellos. Como ya le hemos mencionado, de 12, 15, máximo 20 repeticiones. Listo, ya podemos cambiar de pierna. Eso es, aguantamos lo mismo ahí 30 segunditos. Para el siguiente ejercicio va a ser sentadilla lateral. Entonces empezamos normal, hacemos un paso, tocamos el piso, volvemos un paso y tocamos el piso. ¿Listo? Y empezamos de igual forma, vamos a contar 20 repeticiones. Es decir, 10 por cada lado. Eso es, recordamos que en la sentadilla siempre la postura debe ser completamente derecha y la rodilla no nos debe sobrepasar la punta del pie. Recuerden que este ejercicio trabaja lo que es el cuádriceps, bíceps femoral, y siempre estaríamos trabajando en este entrenamiento lo que es aductor y abductor. ¿Vale? De igual forma contamos 20 repeticiones cada serie. Siempre nos acordamos que cada repetición, cada ejercicio, se deben hacer 3 series de cada uno de ellos. Eso, si hacemos con 12 repeticiones cada ejercicio, podemos hacer incluso hasta 4 series. Eso es, ya para concluir, recordemos que siempre terminado el entrenamiento debemos hacer un breve estiramiento. Entonces, para el primer estiramiento va a ser lo que es mariposa. Entonces, nos sentamos talón con talón y abrimos las piernas lo más que podamos. ¿Vale? Ahí lo más que podamos, aguantamos de igual forma 15 segunditos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Para el siguiente ejercicio va a ser rodilla apoyada y pierna bien completamente hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Intentar cogernos la punta del pie. ¿Listo? Y ahí aguantamos lo mismo, 15 segunditos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, cambiamos de pierna. Eso es, este ejercicio sirve lo que es estirar el músculo isquiotibial, cuádriceps y femoral. Cogemos la punta del pie y 15 segunditos, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Con esto sería todo por el día de hoy. Recuerden que este entrenamiento fue sobre todo para lo que es la tonificación de pierna. Aquí abajo aparecerán lo que son las redes sociales de nosotros y nos veremos en una próxima ocasión.